Soy Luis Iberico, candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima por el partido Alianza para el Progreso. En primer lugar, tenemos que reordenar la ruta de transporte público. Tenemos que establecer también, por supuesto, los 7 corredores segregados que faltan para complementar el sistema metropolitano. Pero nuestro planteamiento es trabajar con los empresarios locales, la municipalidad como un socio estratégico. Les brindas la estabilidad jurídica que requieren, porque ellos trabajan con licencias de un año, medio año, un año y medio, cuando necesitas una licencia de por lo menos 10 años para poder obtener financiamiento. Si les brindas programas como el del chatarreo, que consiste en comprarles sus unidades pequeñas y viejas para que ellos puedan tener un capital y adquirir unidades nuevas, de esa manera tú los estás trayendo hacia la modernidad bajo condiciones. Las condiciones son las nuevas rutas, los paraderos, un buen servicio de transporte para el pasajero y la estandarización de sus unidades para que por las pistas arteriales, que son las avenidas o las vías expresas, solamente circulen ómnibus de 13 metros para 100 pasajeros con puerta de entrada y de salida u ómnibus articulados, quedando las clústeres para dar servicio periférico o interdistrital. La combi tiene que desaparecer porque en ninguna ciudad del mundo puede ser un vehículo de transporte público. La negociación entre la municipalidad y el empresario del transporte va a ser: tú vas a explotar las líneas de transporte, pero bajo nuestras condiciones. Y nuestras condiciones es que formalices tus empresas. Y al formalizar tus empresas, tienes que formalizar también la actividad laboral de tus choferes y de tus cobradores. El chofer tiene que tener un sueldo. El chofer tiene que tener 8 horas de trabajo, de las cuales técnicamente 6 debe pasarlas conduciendo, y no 14 horas o 15 horas como tiene el día de hoy. El problema es que el pasaje universitario es una subvención que no la carga ni la municipalidad ni el gobierno, sino que se la cargamos al transportista. ¿Cómo hacemos para que el transportista sienta que tiene algo a cambio de esta subvención que está saliendo de su propio trabajo, de su propio esfuerzo? Nosotros planteamos lo siguiente: tu universidad, estás dándole la facilidad del pasaje universitario a través del carnet al estudiante, tu universidad vas a brindar entonces a los transportistas, a los choferes, a los auxiliares, cursos de profesionalización para que hagan un mejor trabajo, un mejor servicio. Yo creo que de esa manera vamos a lograr un buen convenio entre municipalidad, universidad y transportistas para mantener vigente el pasaje universitario y para que se respete y se haga respetar también este medio pasaje. Dudo que el gobierno central, tal como lo conocemos, algún día pueda subvencionar el pasaje universitario. Y si ustedes revisan el presupuesto de la Municipalidad de Lima, por lo menos, va a ver que es un presupuesto pues mínimo para una ciudad de 8 millones de habitantes. El tema de realizar actividades deportivas, culturales, etcétera, etcétera, me parece muy bien como un mecanismo de acercamiento a los jóvenes. Pero actualmente las municipalidades plantean estas actividades como un fin en sí mismo. En eso desemboca todas sus políticas para las juventudes. Para nosotros ese es simplemente un mecanismo. Nosotros queremos generar otro tipo de acciones con la juventud. En primer lugar, participación en el gobierno de la ciudad y, por supuesto, de los distritos. En segundo lugar, la implementación de actividades productivas para los jóvenes emprendedores con mínimos capitales. Por eso nosotros creemos que el problema de la juventud, siendo muy complejo y siendo un problema que afecta a la mitad de la población, tiene que merecer en el gobierno de la ciudad la primera atención. En conclusión, en San Marcos hay que reestudiar el paso de esta vía rápida. De lo contrario, vamos a seguir en un conflicto permanente y vamos a seguir afectando la municipalidad y afectando inclusive áreas arqueológicas que siempre se debieron respetar. Es decir, se hacen obras mucho más grandes, mucho más costosas de lo que se necesitan en términos reales. Este sobredimensionamiento que vemos en el Metropolitano lo vemos también en el Corredor de San Marcos, y lo estamos viendo en otras obras que se han hecho en la actual gestión metropolitana.
parte operativa de la seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional, pero el tema de la seguridad es un tema político y la autoridad política de una ciudad es el alcalde. A través de un convenio de la municipalidad con la Policía Nacional para poder seleccionar personal policial, pagarle unos buenos ingresos para que no estén cuidando pollerías ni chifas, equiparlos bien y ponerlos a cuidar la ciudad. Hay que devolverle la policía a la ciudad metropolitana de Lima. A partir de ahí, queremos establecer puestos de vigilancia e intervención rápida en lugares claves, como puede ser, obviamente, las proximidades a los lugares como las universidades, donde hay gran desplazamiento de población y donde menudean los robos y hasta los crímenes. Estos puestos tienen que estar rodeados, evidentemente, de unidades de patrullaje con gasolina y también de cámaras de videovigilancia que permitan una intervención inmediata apenas se está detectando o sospechando de que se pueden producir actos de violencia, vandalismo o robos.